buenos días. Comparezco ante ustedes esta mañana y por su medio ante todos los ecuatorianos con la finalidad de informar sobre mi gestión durante el año 2023 a la cabeza de la Fiscalía General del Estado. Ya son 5 años. De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señor presidente, solicito su autorización para exponer mediante diapositivas. Claro que sí, autorizado. Señor secretario, prosiga. Está autorizado, presidente. Gracias. En esta exposición me referiré únicamente a los elementos más importantes de la gestión, ya que el informe íntegro que ha sido ya entregado en Secretaría General y se encuentra disponible para su consulta. Conforme el citado amparo constitucional y legal y consciente de su situación, la Fiscalía General del Estado continúa trabajando sobre los 3 ejes de gestión que se establecieron desde el inicio de esta administración: la transparencia, innovación y efectividad, que servirán como hilos conductores de esta rendición de cuentas. Empiezo con la causa que muestra de manera clara cómo estos ejes han permitido que alcancemos los objetivos planteados. Hablo del caso Metástasis, a partir del cual veremos cómo la transparencia nos permite garantizar un libre acceso y oportuno a la información, además de verificar las actuaciones de los fiscales a escala nacional, cómo, por medio de la innovación, resolvemos problemas, resolvemos casos, analizándolos desde nuevas perspectivas y enfoques, teniendo a la tecnología como un aliado y una herramienta para la comprensión y combate de nuevos fenómenos criminales, y cómo la efectividad, señores asambleístas, se vuelve un sinónimo de probidad en las actuaciones fiscales, para devolver a la sociedad la confianza en la administración de justicia y su combate a la delincuencia, para procesar con contundencia probatoria a los responsables de toda clase de delitos. Los resultados de las acciones ejecutadas dentro de la causa en cuestión, me refiero a Metástasis, están a la vista y todos hemos sido testigos de sus efectos. El mensaje ha sido claro: no a la impunidad. Pues bien, el caso Metástasis inicia a raíz de la investigación de la muerte del ciudadano que se encontraba procesado por lavado de activos y narcotráfico. Me refiero a Leandro Norero, cuando se desprendieron indicios de una estructura criminal incrustada en varios niveles del Estado y vinculada directamente con el narcotráfico. Se procedió con el personal mínimo confiable, de manera que la reserva de la investigación sea respetada. Con ese equipo de trabajo, y que fue creciendo debido a la demanda para procesar la información encontrada, continuó con el inicio de investigación previa el día 13 de diciembre del 2023, horas antes de que, en conjunto con la Policía Nacional, ejecutáramos el mayor operativo contra la corrupción y el narcotráfico en la historia de la institución. ¿Y por qué no decirlo? Del país. Participamos más de 400 personas, entre equipos fiscales con sus equipos tácticos y unidades especiales de la Policía Nacional, desplegadas en todo el país contra la delincuencia para ejecutar más de 75 allanamientos en 7 provincias, en los cuales obtuvimos los siguientes resultados, a manera breve: 31 detenidos, la incautación de 16 armas, 6 alimentadoras, 462 cartuchos, 54 municiones, más de $92,000 en efectivo, 17 discos duros, 7 CPU, 40 laptops, 128 teléfonos celulares, un DVR, una grabadora de voz, entre los indicios más importantes que serán explotados a lo largo de esta etapa procesal.
En la formulación de cargos, llevada al día siguiente del operativo y que duró más de 24 horas, la Fiscalía General del Estado presentó cargos por presunta delincuencia organizada a los 31 detenidos, entre los que se cuentan un exfuncionario de la Corte Nacional de Justicia y funcionarios de las Cortes Provinciales de Justicia, del Consejo de la Judicatura de Guayas, Cotopaxi, Chimborazo, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí, de la Fiscalía del Guayas, de Santo Domingo de los Áchilas, de la Policía Nacional, incluido un ex general, del personal del SNAI, de abogados en libre ejercicio y, por supuesto, de los líderes de la estructura criminal. Vale la pena recalcar y que el país, a través de ustedes, señores asambleístas, tengan conocimiento claro que 7 involucrados fugaron la tarde anterior, después de una filtración de información de la cual todo el país fue testigo, ya que se dio por medio de redes sociales. Y es precisamente sobre lo que se trata este caso, de cómo actúan las estructuras criminales enquistados en varios niveles del Estado y del poder, sea político, económico e incluso a través de los medios de comunicación, alertando el trabajo de la justicia con el único fin de entorpecer nuestra acción y de buscar impunidad. En dicha audiencia se solicitó al juez de la causa la medida de prisión preventiva para todos los procesados, debido a la naturaleza del delito y a los elementos recabados en la investigación y a los encontrados durante el operativo. El resultado fue 16 personas con prisión preventiva, un adulto mayor con arresto domiciliario, porque así lo establece la Constitución, y 14 personas con medidas sustitutivas como prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. Además, es importante mencionar que la Fiscalía ya vinculó a aquellos que fugaron a 8 personas más a la instrucción fiscal, que durará entonces 90 días. En esta etapa se siguen despachando las diligencias oportunas de tal manera que avancemos en el proceso penal. Nuestro objetivo es obtener una sentencia condenatoria. Es importante recordarles, señores asambleístas, que todos los procesos que se han llevado desde esta administración, desde el despacho de la Fiscal General, cuentan con los elementos necesarios para ser sustentados en las Cortes y obtener sentencias condenatorias y mantenerse en el tiempo. Entonces, una vez que hemos revisado el caso Metástasis, la causa de mayor connotación del año anterior, que es una radiografía de lo que atraviesa el país y del que podemos decir es el principio de lo que confiamos será un gran cambio, los invito a revisar las principales cifras de la Fiscalía General del Estado. Con corte al 31 de diciembre de 2023, nuestra institución atiende a la ciudadanía a escala nacional a través de 912 fiscalías, de las cuales 306 son multicompetentes, es decir, que procesan delitos de todo tipo, y 538 son especializadas en áreas específicas, como delincuencia organizada, transparencia, lavado de activos, patrimonio ciudadano, delitos ambientales, ciberdelitos, personas y garantías, administración pública, violencia de género, adolescentes infractores, fe pública, accidentes de tránsito. 23 son fiscalías provinciales, un despacho de la Fiscal General, y que además debe tener conciencia el país que el Ecuador es el único país a nivel regional cuya máxima autoridad litiga en las Cortes. En los otros países de la región, los fiscales generales son administradores a nivel ejecutivo. Nosotros litigamos y ganamos casos. También 3 unidades de gestión de audiencias y 41 unidades de gestión de atención integral. En dichos puntos de atención laboran 900 agentes fiscales con sus respectivos equipos, conformados por asistentes y secretarios. Si tomamos en cuenta que la Fiscalía registra un total de 3.796 servidores y funcionarios, 2.850 misionales y 946 de apoyo, la relación existente es de 75% a 25% a favor de los procesos misionales dentro de una institución volcada al servicio.
Sin embargo, estas cifras hablan también de un déficit de agentes fiscales a escala nacional. No lo decimos nosotros, sino los estándares internacionales que establecen una tasa de al menos 8 fiscales por cada 100.000 habitantes. Actualmente tenemos algo más de la mitad. Es decir, que deberíamos incorporar unos 546 agentes fiscales con sus respectivos secretarios y asistentes y similar número de nuevos puntos de atención, lo que significa que la institución tendría que incrementar su talento humano en un 50% y sus puntos de atención casi en un 65%, con una ingente inversión de infraestructura y equipamiento para cubrir el número de denuncias que presentan en el país. Pero esto no es una excusa, porque incluso con el déficit de aquellos 546 agentes fiscales, hemos cumplido. Por ejemplo, y a pesar de esta realidad, en 2023 creamos 31 nuevas fiscalías, 25 especializadas y 6 multicompetentes a escala nacional, con un presupuesto de 145 millones que se ha visto mermado año a año durante estos últimos 5 años, del cual se ejecutó el 99.34%, hemos atendido 383.068 denuncias. Entre los delitos más prevalentes se incluyen el robo con el 27% de las denuncias presentadas, la intimidación con el 8%, violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 7%, y estafa con el 6%. Es importante hacer un paréntesis en este punto, porque debemos recordar que el trabajo de la Fiscalía se da una vez cometidos los delitos, en las etapas preprocesal y procesal penal. Por ello, mientras la criminalidad aumenta, nuestra capacidad de acción se ve mermada por la falta de autonomía para poder crear fiscalías, para contratar personal en la realidad que vive el país. Eso es lo que corresponde, señores asambleístas. Sin autonomía, sin independencia, no pueden exigir más allá de los resultados que estamos entregando. Con este contexto, iniciamos el informe de gestión con base a los ejes anteriormente mencionados. Y empezamos por el de la transparencia. Dentro de este eje, las acciones de lucha contra la corrupción se han ejecutado a través de 10 unidades con cuerpos investigativos especializados del más alto nivel profesional, técnico y sobre todo ético, que han sacado adelante casos de variados tipos penales. Y hablemos sobre los principales, porque son muchos. La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que fue creada en el 2017 con ámbito nacional y asiento en la ciudad de Quito, investiga varias causas, las cuales, por cuestiones de tiempo, únicamente voy a enumerar las principales. El caso Poseidón. Se formularon cargos por presunto peculado a 12 personas, entre ellas servidores públicos, después de la ejecución de un allanamiento en Autoridad Portuaria de Esmeraldas. Y ese caso se encuentra en instrucción fiscal. El caso SENAE, por la venta de puestos en esa institución, en el operativo denominado Danubio, y que corresponde al periodo del gobierno anterior, se levantaron elementos como celulares, computadoras, fotografías con fajos de dinero, se incautaron varias hojas de vida de personas a quienes la investigación se generaba y ofrecían puestos. Actualmente existe una persona sentenciada y 9 se encuentran a la espera de la audiencia de juicio. El caso IES Tulcán, por presunta concusión en el que funcionarios exigían cantidades de dinero de manera mensual como retribución a quienes habían ingresado a laborar en esa institución. El caso WIN, que está en etapa de juicio por los presuntos delitos de violación a propiedad privada, usurpación y simulación de funciones en concurso ideal de infracciones. Un tribunal de garantías penales de Pichincha sentenció a 4 de los procesados a 1 año de prisión y ratificó la inocencia del 5º en mayo del 2023. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía, el que ratificó el estado de inocencia.
Caso dace por presunta asociación ilícita, porque, señores asambleístas, es importante recalcar que la lucha contra la corrupción se ha dado también puertas adentro. En este caso, son procesados un exsecretario de Fiscalía, un policía en servicio pasivo que se desempeñaba como perito privado y dos personas más quienes, entre sus acciones, realizaban trámites y ejecutaban funciones simulando ser funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Se ha señalado la audiencia de juicio para el 1 de febrero de este año. Caso Granda. Otro caso de autodepuración, toda vez que se trata sobre la presunta participación de un exagente fiscal en actividades relacionadas con la corrupción. El caso González, por presunto fraude procesal, es procesado también un exagente fiscal de la Fiscalía de Napo. El 12 de junio del 2023, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia del Napo, mediante acta motivada, resolvió acoger el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía y emitió un auto de llamamiento a juicio. Caso Keila, que se tramita en Guayaquil por presunto enriquecimiento ilícito, en el que se procesa a una ex servidora del Consejo de la Judicatura. Caso Exequiales, por cobro excesivo de servicios portuarios. Pese a que el IES asumía el costo de los servicios exequiales, la empresa cobraba adicionalmente a los familiares en el contexto de la pandemia. Caso Seguros Petroecuador, por presunto peculado con relación a la contratación de seguros de la estatal petrolera. Ahora bien, pasamos a revisar los principales casos de la unidad antilavado de activos, la misma que fue creada en el año 2017 y que también tiene ámbito en lo nacional. Esta unidad investiga delitos relacionados con lavado de activos y tiene como fin prevenir y sancionar el cometimiento de delitos. Los expedientes a cargo de esta unidad son complejos, son extensos, por lo que su sustanciación implica mayor empleo de recursos y de tiempo. Y a continuación, varios ejemplos. El caso Centinela 4, después de obtener una condena por hurto mayor en el sistema médico de salud Medicaid, se conoció que los involucrados adquirieron inmuebles con dinero producto de operaciones irregulares en el sistema de salud en Estados Unidos. Con esta información, se inicia una investigación y fueron sentenciadas dos personas a 13 años. El caso PIP Master. El 12 de julio del 2022 se llevó a cabo 30 allanamientos simultáneos en 6 provincias por presunto lavado de activos que habría cometido una organización dedicada a la captación ilegal de dinero, ofertando el servicio de intermediación financiera e inversiones en la bolsa de valores a través de supuestas herramientas tecnológicas. Tras 11 convocatorias y varias dilaciones, se instaló la audiencia preparatoria de juicio en noviembre del 2023 y que actualmente aún se encuentra sustanciando. Caso Cuello Blanco, en esta causa por presunto lavado de activos, son procesados el exgerente de la refinería del Pacífico, Eloy Alfaro, y su cónyuge, y en la audiencia de formulación de cargos en mayo del 2023, se presentó ante el juez la información financiera de ambos procesados que vino desde Suiza y Estados Unidos, asistencia penal también de Panamá relacionada con la persona jurídica, y que están directamente vinculados con la empresa Odebrecht. Se espera que se señale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. También el caso captación ilegal de dinero, conocido como Big Money. En Quevedo se instaló la audiencia de juzgamiento de dos procesadas. Esta diligencia se suspendió por amenaza de bomba dentro del complejo judicial donde se desarrollaba la diligencia. El caso Forrunner. En la audiencia de formulación de cargos en noviembre del 2023 por presunta captación ilegal de dinero contra 4 personas, Fiscalía solicitó y le fue concedida la incautación del dinero en efectivo, $8,469,520, 100,000 euros, 2 pólizas por el valor de $70,000, 12 vehículos y 13 inmuebles. También se dispuso la prisión preventiva para los 3 procesados y la presentación periódica para un adulto mayor. El caso Liakiru Kak. Por presunta captación de dinero, son procesadas 3 personas naturales.
dos de ellas con prisión preventiva y también procesada la persona jurídica. Se incautaron tres vehículos de alta gama, un inmueble y el monto de lavado, en este caso, asciende a 2.318.736,90. El caso que se derivó de Las Torres, investigación por lavado de activos contra el ex subsecretario jurídico, contra el ex secretario jurídico de la Presidencia de la República y su empresa vinculada. El monto de lavado sería de al menos $270,000 y se ha solicitado la vinculación para dos personas más y una jurídica. Actualmente se encuentra en etapa de juicio. El caso relacionado con la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asís, en marzo del 2023, se obtuvo sentencia condenatoria de 6 y 9 años contra 4 procesados. Y el caso CENEL, por presunto delito de peculado, se llamó a juicio el 23 de agosto del 2023 a 3 personas naturales. Fiscalía espera que se señale fecha y hora por la audiencia. Porque también hay que hacer una aclaración a la ciudadanía. Se cree que las sentencias las dicta la Fiscalía. No, señores asambleístas, las sentencias los dictan los jueces. La Fiscalía presenta acusación y la defensa hace la contradicción. Ahora bien, la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada, UNIDOT, creada en el año 2018 con ámbito nacional, que tiene como objetivo la investigación y procesamiento penal de los delitos vinculados con delincuencia organizada, terrorismo y su financiamiento, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a gran escala y que sean de carácter nacional o transnacional. Dentro de las investigaciones relacionadas con delincuencia organizada y sus delitos afines, se ha aplicado por varias ocasiones la técnica especial de entrega controlada en coordinación con diferentes países, lo que ha permitido la incautación de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y aprehensiones en los países de destino como Chile, Colombia y Perú. Esto en aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada. También se ha realizado un caso de entrega controlada con el Reino de España por vía marítima, de la que se obtuvo como resultado la aprehensión de 12 ciudadanos extranjeros y 3.300 kilos de clorhidrato de cocaína. Además, en investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, se aplicó la técnica especial de transmisión espontánea de información con las repúblicas de España, Colombia, Montenegro, Italia, Kosovo, Grecia y Albania, que han permitido identificar la operatividad de la organización en el ámbito internacional. El hecho de que estos casos no se encuentren en las redes sociales o en los medios de comunicación, no significa que la Fiscalía no se encuentra trabajando de manera estrecha con estos países. Me refiero a Albania. Para este fin, se ha contado también con el apoyo de organismos internacionales, como Eurojust y el UNODC de las Naciones Unidas, y la intervención de unidades especiales de nuestro país. Es que no hay que publicar, hay que trabajar en silencio. Entonces, los principales casos de la UNIDOT. Caso Júpiter, en la que se incautaron 2.2 toneladas de clorhidrato de cocaína y se detuvo a 10 personas de la organización y se vinculó a una más. Se obtuvo sentencia de 17 y 15 años para los autores. El caso Gambia, que tiene relación a la incautación de 3 toneladas de clorhidrato de cocaína en contenedores que aparentemente llevaban sal. En la investigación se conoció la existencia de documentos falsificados y suplantación de identidades para el envío de la sustancia. El caso Zeus se relaciona con una organización delictiva dedicada al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Se ha solicitado asistencia penal internacional a Colombia para obtener información. El caso Pozo Manos Albas, que tiene una relación con una organización narcodelictiva en la que 28 personas son procesadas y se incautaron 1.307,2 gramos de clorhidrato de cocaína. El caso Marino, en el que se procesa a un miembro activo de la Armada del Ecuador por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Se incautaron 18 kilos de cocaína. También es importante señalar, señoras y señores asambleístas, los casos relacionados con la entrega de carnés de discapacidad falsos, que tanto daño
ha hecho a la sociedad y sobre los cuales tenemos resultados en el origen, es decir, con los funcionarios que entregaban y creaban estos carnés. Entonces, el caso 1 en Esmeraldas se procesó a 2 funcionarios del Ministerio de Salud Pública por falsificación y uso doloso de documento. En la audiencia de juicio se obtuvo una sentencia de 5 años. El caso Carne 2 en Guayas se procesó al médico calificador de discapacidades del Ministerio de Salud y a un funcionario del Registro Civil también por el delito de falsificación de documento. Y sigamos con otros casos que lleva adelante la Unidad de Delincuencia Organizada, entre los que se puede mencionar aquellos que ya están en la etapa de instrucción, porque los que están en la fase de investigación previa no pueden ser socializados todavía. Caso Poseidón, por el delito de delincuencia organizada, tiene relación con una estructura delictiva que opera en Santo Domingo de los Áchilas. 15 personas presuntamente relacionadas con la agrupación R7 fueron capturadas. 6 de ellas ya tienen sentencia. El caso Libertad, por presunta delincuencia organizada que tiene relación con una organización criminal que opera en la provincia de El Oro y se relaciona con la banda delictiva de Los Lobos, dedicada a la extorsión, secuestro, robo, tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, tenencia, porte de armas, entre otros. Caso Litoral, por presunta delincuencia organizada y está en etapa de juicio contra 3 de los 5 procesados debido a que 2 se encuentran prófugos. Otras 2 personas fueron condenadas a 5 años por procedimiento abreviado. Este caso, el caso Litoral, tiene relación con la estructura de Los Choneros. El caso Los Lobos, otro caso relacionado con esta organización delictiva, dedicada a cometer sicariato, tenencia de porte de armas, secuestro, extorsión, microtráfico, receptación y suplantación de identidad. Se formularon cargos contra 18 personas y 2 más fueron vinculadas. Caso Fortaleza Norte, relacionado con una presunta organización dedicada al tráfico de armas y municiones. 23 personas fueron procesadas. El caso Acrópolis, por delincuencia organizada con fines de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. 11 son los procesados y también tienen relación con la organización Los Lobos. Es que nuestra persecución por delincuencia organizada a estas organizaciones no empezó en enero del 2024 ni en diciembre. Lo hemos venido realizando con mucha antelación. El caso Dante, que involucra una organización delicada al narcotráfico y el envío del alcaloide a través de encomiendas camufladas en caja de flores. Se procesó a 16 personas. Caso Frontera Armada, tiene relación a la operatividad de una organización dedicada al tráfico ilícito de armas de fuego en Otavalo y Carchi. Se encuentran procesadas 6 personas. Caso Chico Bomba, que tiene relación con la víctima que laboraba en Orocash, en el sector de Sauces 9, norte de Guayaquil, que fue secuestrado. Lo dejaron cerca del local donde trabajaba con explosivos adheridos con cinta de embalaje a su cuerpo. Se encuentra en desarrollo la etapa de juzgamiento. El caso Tiguerones, 20 personas fueron procesadas por delincuencia organizada en Esmeraldas. Se obtuvo sentencia para 8 por procedimiento abreviado, mientras que por procedimiento ordinario se obtuvo la condena de alias Lala, uno de los líderes de la organización, y también para el resto de autores. Es necesario acotar, señores asambleístas, que mediante una acción constitucional de habeas corpus, un juez de Guayas, de un caso de Esmeraldas, otorga un habeas corpus y le da la posibilidad de que este ciudadano, líder de los Tiguerones, tenga arresto domiciliario. Este evento ya tendría una explicación y habla por sí mismo a través de la radiografía presentada con el caso Metástasis. Y que dicho sea de paso, ya que estamos hablando de las organizaciones de narcotráfico, en el caso Metástasis se encuentran procesadas las personas encargadas de realizar los envíos. Es falso que no existen los narcotraficantes vinculados en el tema Metástasis. Caso Chone Killers. 5 personas son procesadas por delincuencia organizada. Ellos tienen relación con la agrupación del nombre del caso, Chone Killers, y se espera la fecha de la audiencia preparatoria de juicio. Caso Coral, que tiene relación con una organización que operaba desde la provincia de Esmeraldas, en el que 20 personas fueron procesadas.
Caso Imperio del Norte, relación con una organización que operaba en la provincia del Carchi. Se procesó a 10 personas. Caso Ares, relacionado con una organización que operaba desde la provincia de Pichincha y enviaba el alcaloide a través de paquetería. Se aplicaron técnicas especiales de investigación, entrega controlada, intercambio espontáneo de información y se procesó a 9 personas por el delito de organización y financiamiento. Se obtuvo una condena para 6 de los 7. Caso Guevaristas, investigación que si bien fue iniciada en el año 2021, se relaciona con una estructura dedicada a la trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados. 8 personas fueron procesadas, presentaron habeas corpus y un recurso de apelación que fue negado. A 1 le sustituyeron la medida cautelar por justificar arraigo y ya se obtuvo sentencia en el año 2023 para 4 procesados a 16 años el principal. También es importante indicar, señores asambleístas, que las actividades criminales no iniciaron, que las organizaciones criminales no iniciaron con sus actividades terroristas en el año 2024. ¿A qué me refiero? Que ya tenemos, ya contamos con investigaciones que se han venido desarrollando durante el año 2023 por el delito de terrorismo, como veremos a continuación. Caso Coche Bomba Evento 1, relacionado con la explosión de un vehículo en las inmediaciones de las oficinas del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Se formularon cargos a 6 personas y se vinculó a 2 más, presuntamente integrantes de la organización Los Lobos. Coche Bomba Evento 2. Tiene relación con la explosión de un vehículo en las inmediaciones de las oficinas de SNAI, calle Wilson y 12 de octubre en Quito. Se formularon cargos contra 4 personas y 2 más fueron vinculadas. También está relacionado con los integrantes del GDO Los Lobos. Caso Terror Esmeraldas, por el delito de terrorismo, se encuentran procesadas 3 personas por porte de armas de fuego y explosivos. Amedrentaban a los ciudadanos del Cantón Esmeraldas. Esta audiencia se encuentra señalada para el 1 de febrero. Caso Júpiter Sur, por el presunto terrorismo que se relaciona con un vehículo reportado como robado, en cuyo interior se encontró material explosivo, un coche bomba, y que se encontraba en la estación de servicios Petroecuador en el sector Quitumbe. Además, hemos procesado casos por delito mediante los cuales estas organizaciones obtienen el financiamiento. Aquí unos cuantos ejemplos. Porque el financiamiento hacia el día también tenemos que direccionar nuestras investigaciones. ¿Quién está financiando el terrorismo? ¿Quiénes están detrás de aquellas actividades, de aquel coche bomba que ha sido puesto en las inmediaciones de la ciudad? Me refiero al caso Botero Rodrigo por tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización, en el que se incautaron 8.2 toneladas de clorhidrato de cocaína. Se obtuvo sentencia condenatoria a 13 años. El caso Elmis González Henao por tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización, sentencia de 11 años. Caso Ramiro Torres, tráfico ilícito de sustancias, condenatoria. Caso Albanés, se procesó por enriquecimiento ilícito y tiene relación con el operativo ejecutado dentro del caso Churona, en el que se aprendió $321,000 y se obtuvo sentencia condenatoria. Y finalmente, los delitos contra la vida que tienen relación con estructuras de delincuencia organizada y que por tanto han sido investigados en esta unidad. Me refiero al caso Cherres por el delito de asesinato respecto de la muerte violenta de 2 ciudadanos ocurridos en la comuna San Pablo, en el que se encuentran procesadas 2 personas. Se encuentra fijada la audiencia preparatoria de juicio. Caso resuelto. Caso Norero. Tiene relación con la muerte del ciudadano Leandro Norero y que originó el caso Metástasis. Aún se está investigando quiénes habrían intervenido activamente en este hecho delictivo. Caso Chonilio, por asesinato. Tiene relación con la muerte violenta de 3 personas, entre ellos, 2 policías que daban seguridad al alcalde de Durán y un ciudadano más. Caso Gallegos, se procesó a 13 personas y vinculó a uno más en concurso real de infracciones por delitos de secuestro extorsivo y porte de armas. Los involucrados pertenecerían a la organización Los Lobos. Ahora bien,
Continuemos con el trabajo que ha desarrollado la Unidad de Fuero de Corte Nacional, que fue creada, esta sí, durante mi administración, con sede en la ciudad de Quito, y conoce las noticias de delito cuyos sujetos de la infracción gozan de fuero de Corte Nacional y, por tanto, son sustanciadas por la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Y tenemos estos ejemplos. El caso Las Torres, que por unanimidad se obtuvo una sentencia condenatoria el día 10 de febrero del 2023 en contra del excontralor Pablo Celi, del señor Pablo Antonio Flores Cueva, exgerente de Petroecuador, y se los declaró culpables a 13 años de prisión. Caso Pedernales. En el año 2020, luego de varios de los procesados se sometieron a procedimiento abreviado, se declaró como autores del delito de delincuencia organizada al exasambleísta de Manabí, Daniel Mendoza, y 7 personas más, imponiéndoles una pena condenatoria. Además, por concepto de reparación, al pago solidario de 8 millones de dólares, decisión que conforme está ejecutoriada. Caso Mansur. Audiencia de juzgamiento por enriquecimiento ilícito, quien se desempeñaba como presidente de la Corte Provincial del Guayas, también se obtuvo una sentencia condenatoria. Caso Diezmos, asambleísta, ex asambleísta Karina Arteaga, se obtuvo en marzo sentencia condenatoria. Caso Peter Kahlo, y esto tiene relación con delitos de violencia contra la mujer. El ciudadano que se desempeñaba como asambleísta nacional fue sentenciado por el delito de violación. Y ahora bien, de acuerdo con las competencias de la Fiscalía General del Estado, también tenemos otros casos que se encuentran en curso, se encuentran sustanciando. El caso Independencia Judicial, 3 vocales del Consejo de la Judicatura son procesados por presunta obstrucción a la justicia. Caso enriquecimiento ilícito relacionado a un ex ministro del Interior subrogante y ministro de Minas entre el 2012 y 2018, cuya noticia criminis se conoció a través de un informe de responsabilidad penal remitido por la Contraloría General del Estado. Caso incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente relacionado con el señor Peter Fernando C., cuando ostentaba el cargo de asambleísta por Cotopaxi y ocurrieron los hechos, pues él desobedeció la orden en que no debía retirarse el dispositivo electrónico. Caso Sinohidro, conocido también como el caso INA. La etapa de instrucción fiscal ha culminado, señores asambleístas. Nos encontramos a la espera de que la Corte Nacional de Justicia, no la Fiscalía, señale día y hora para sustentar el dictamen y que se lleve a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Entre los procesados se encuentran el ciudadano expresidente de la República, pero que estos cargos fueron presentados en su calidad de ex vicepresidente de la República, Lenín M., María P., y otros por el delito de cohecho, caso también presentado por esta administración. Caso Chinacam C., 5 procesados fueron llamados a juicio por el delito de cohecho. Caso Vera, 16 de mayo del 2023, se inició la instrucción fiscal contra el entonces ministro de Energía, Javier B., ministro del anterior gobierno, y otros 3 procesados. La audiencia preparatoria se instaló el 1 de noviembre y se resolvió en enero con auto de llamamiento a juicio. Caso Reconstrucción de Manabí, el 1 de junio del 2023, se solicitó audiencia de formulación de cargos contra varias personas por presunto peculado, audiencia que fue llevada a cabo este año. Caso Abuso de Garantías, de igual manera, el 18 de octubre del 2023, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos contra varios jueces de la Corte Provincial de Guayas. Se encuentra en sustanciación. Caso Vocales CJ, se formularon cargos contra 2 vocales del Consejo de la Judicatura y un juez provincial de Pichincha. Se llevó a cabo la audiencia preparatoria y se encuentran con llamamiento a juicio. Y continuamos con la presentación de a manera de ejemplo de los casos que se tienen. La unidad de investigación selecta contra el lavado de activos, porque tenemos la unidad que investiga los casos
ordinarios de lavado de activos y aquella unidad que investiga casos de manera selecta mediante un proceso de priorización que se maneja en la Fiscalía General del Estado y que se encarga de dirigir la investigación respecto de aquellos delitos provenientes del tráfico ilícito de sustancia. El caso Lince, Fiscalía en un trabajo mancomunado con las unidades élite de la Policía Nacional, ejecutó un mega operativo en Guayas, Bolívar, Imbabura, Manabí, Tungurahua, Los Ríos y El Oro. El patrimonio de esta organización delictiva asciende a 10.693.517,33 dólares. Fueron incautados 56 bienes inmuebles en el territorio ecuatoriano. Este caso se encuentra en etapa de juicio y además, entre las incautaciones, para poner un ejemplo, se encontraron 2 jaguares, 23 aves exóticas, lo que constituye un delito también contra la flora y fauna silvestre que ya está siendo objeto de investigación. El caso Horus, una organización delictiva dedicada, liderada por alias Negro Lucio, quien coordinaba toda una red logística desde Colombia para el tráfico de sustancias estupefacientes, teniendo enlace con cabecillas de los grupos irregulares Olivier Sinistierra y Guerrillas Unidas del Pacífico, y en alianza con el cartel de Sinaloa, producto de lo cual se movían altas sumas de dinero que serían inyectadas en nuestro sistema financiero nacional a través de la compra de grandes extensiones de terreno y de actividades como la ganadería. El monto de lavado asciende a más de 6 millones de dólares. Se encuentra en etapa de juicio, en la audiencia preparatoria de juicio. En esta unidad selecta también ha sido asignado el caso Fernando Villavicencio Valencia. En un trabajo mancomunado, la Fiscalía, DINASET y un puesto de mando unificado que elaboró un plan investigativo con unidades de los tres ejes, se localizó y capturó a los presuntos participantes de este hecho violento, logrando formular cargos por delito flagrante contra los autores materiales del asesinato. Dentro del plazo de instrucción fiscal, a través de técnicas especiales de investigación, pericias integrales y otras diligencias investigativas, se obtuvieron elementos para individualizar a los demás participantes. Esta unidad selecta, en conjunto con unidades policiales designadas, desplegó un importante operativo en el que 7 integrantes del grupo GDO Los Lobos fueron aprehendidos. Ellos estarían involucrados en el ámbito material, no el intelectual, porque los GDOs únicamente se encargan de ejecutar las órdenes de quien está detrás de la estructura en este crimen. Al momento, la instrucción fiscal ha concluido, sin embargo, la investigación a los autores intelectuales aún continúa. Caso León de Troya. Caso León de Troya. Caso que fue reabierta en enero del 2023 por esta administración, luego de revisar el expediente fiscal, con base a transcripciones de las interceptaciones telefónicas y de la práctica de varios requerimientos, se identificó que existieron actividades relacionadas con delitos diferentes al tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Por lo cual, esta investigación no es que ha sido archivada, no es que nos hemos olvidado o que tratamos de generar impunidad. Esta investigación fue acumulada a la ahora existente instrucción fiscal caso encuentro, por lo cual la ciudadanía ya tiene la posibilidad de ver la realidad que existe en este caso León de Troya. La instrucción fiscal es pública, es abierta y pueden todas las personas acceder a la misma. Entonces, como consecuencia, tengo que informar sobre el caso encuentro. Fiscalía abrió una investigación previa el 9 de enero del 2023 respecto de una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes de forma planificada y coordinada pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como CENEL, EP, Banecuador y Servicio Nacional de Aduanas. Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas a empresas del Estado con la finalidad de toda organización criminal, obtener réditos económicos. El 24 de noviembre del 2023 se formularon cargos contra los 8 involucrados y con base a los elementos de convicción presentados
por Fiscalía, el juez de la causa dictó prisión preventiva contra Danilo C., quien a su vez la sustituye por el arresto domiciliario por ser mayor de 65 años, porque así lo establece la Constitución. Contra Hernán L., Leandro C., Gabriel M., Julio L., Roberto B. y Antonio I. Prohibición de salida del país y presentación periódica a Jorge O. y presentación semanal en el consulado de Ecuador en Miami, en Estados Unidos, medida con la que discrepa y ha discrepado siempre en audiencias la Fiscalía General del Estado, porque los consulados no pueden ser utilizados para sustituir la acción jurisdiccional. Una pena no se la puede cumplir en el consulado de Miami, la pena se la cumple en el Ecuador y por tanto las personas procesadas tienen que estar en el país para que presenten las garantías de que comparecerán a las siguientes etapas procesales y que también garantizará el cumplimiento de una pena. Dentro de esta causa del caso Encuentro se han practicado 146 impulsos fiscales, 77 versiones, 189 pedidos de versiones, 127 diligencias técnicas, 967 requerimientos de información, 67 solicitudes judiciales para autorizaciones de detención, seguimientos y vigilancias, allanamiento, entre otros. Este caso se encuentra en instrucción fiscal que ha sido anexado el caso León de Troya e invito a todos a revisarlo. Ahora bien, la Unidad para la Investigación Patrimonial sobre Extinción de Dominio, que fue creada durante esta administración en 2021 con ámbito nacional como órgano ejecutor de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Para ello, se han efectuado varias acciones con el propósito de operativizar y fortalecer la unidad, como creación de manuales de procesos, elaboración del formato de asistencia penal, se elevó a consulta de la Procuraduría General del Estado la aplicación de los artículos 27 de la LOE y el 18 de su reglamento, y en octubre del 2023 ya se inició el trámite de 3 expedientes como noticias de extinción de dominio, es decir, que ya está en marcha y en ejecución la ley, con base a sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos. Por delitos de cohecho, concusión y por delincuencia organizada. Si bien ahora se encuentra en discusión una reforma de ley, quiero aprovechar este espacio para hacerles conocer a ustedes, señores asambleístas. Necesitamos reformar la ley, porque hoy por hoy se debe obtener una sentencia condenatoria para poder proceder con un proceso por extinción de dominio. Es lo mismo que obtener una sentencia condenatoria y obtener un comiso. Sin esta herramienta, sin esta reforma, no vamos a poder avanzar con más contundencia. Ahora bien, la Unidad Especializada para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y Naturaleza, creada en el año 2021, tiene a su cargo cumplir con lo establecido en la Constitución, leyes y reglamentos vigentes que norman las acciones para preservar y conservar el medio ambiente, porque esa también ha sido uno de nuestros ejes. Su sede es en Quito y su ámbito investigativo a escala nacional. Haré también un breve resumen de los casos que se conocieron en este año. Puede parecer cansón, señores asambleístas, pero es necesario que ustedes conozcan el trabajo que estamos desarrollando y que a veces parece que es invisibilizado. El caso González Pizarro, sentencia condenatoria para 2 ciudadanos ecuatorianos por la tenencia de 4 tortugas para las que no contaban con la respectiva autorización. Fueron declarados culpables. Caso por el presunto delito contra la actividad de recursos mineros en el río Catamayo Chira, en Loja. Se ejecutó un allanamiento en que un ciudadano fue aprehendido en la audiencia de juzgamiento, se le dictó sentencia condenatoria. También es otro puntal importante de nuestra gestión, la Unidad Nacional Especializada en Investigación de Ciberdelitos, creada en el año 2022, en esta administración, con el fin de investigar delitos como la revelación ilegal de bases de datos, interceptación ilegal de datos, transferencia electrónica de activos patrimoniales, entre otros. Maneja investigaciones delicadas que incluye a menores de edad. Con esa consideración y reserva de ley, paso a informar algunos casos que maneja esta unidad.
se obtuvo auto de llamamiento a juicio por el delito de comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes en contra de un ciudadano en Quito. También por el presunto de comercialización pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes, 4 personas han sido procesadas. También desde esta unidad se desarrolló el manual de evidencia digital, instrumento que permitirá establecer una metodología investigativa para la adecuada adquisición, análisis y preservación de la evidencia digital. Es que la delincuencia se va tecnificando y también es obligación del Estado adaptarse a estas nuevas formas de criminalidad para enfrentarlas. Pasamos también ahora a conocer lo más importante de la unidad de investigación selecta especializada en transparencia, también creado en el año 2023 con el fin de investigar corrupción y otras conductas penales relacionadas a través de las estrategias de priorización e investigación criminal para los casos de corrupción de alta complejidad, con sede única en Quito y ámbito investigativo a nivel nacional. Esta unidad, así como la selecta de la unidad de lavado de activos, cuenta con la cooperación internacional. Son producto de acuerdos con gobiernos de otros países que confían en la administración y sobre todo ahora en el país. Esta unidad se encuentra tramitando casos por peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude procesal, difusión de información restringida y usura. Entre las actividades principales tenemos allanamiento a las instalaciones del área administrativa de la Fiscalía Provincial de Guayas, solicitud y tramitación de actos urgentes, allanamientos, extracción, materialización y preservación de audiencias en audiencia privada y coordinación e implementación de los protocolos de priorización de casos para conocimiento de las causas de esta unidad. Y es que esta fue una de las observaciones que obtuvo el Ecuador a raíz de la evaluación que realizó el GAFI. El criterio de priorización de casos. Ahora ya contamos con un instrumento que nos pueda coadyuvar para realizar este trabajo. Y finalmente, la unidad especializada de investigación en uso ilegítimo de la fuerza, creada en cumplimiento de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza con el objetivo de investigar los delitos contra la humanidad, tortura, y se investiga a aquellos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Por reserva de investigación, solo se informará lo más relevante. El caso Elvis Saúl Chasiguacín Dávila es una causa por una muerte potencialmente ilícita cometida contra la víctima por parte de un agente policial en La Joya. Caso Freddy Livingston Jara Coloma por presunta ejecución extrajudicial en Babahoyo. Y el caso López Valverde Ángelo Josué, por presunto asesinato, habría recibido un disparo por la espalda por parte de un miembro en servicio activo. Pero la lucha contra la transparencia no se libra únicamente puertas afuera, sino que empieza en el fortalecimiento institucional, mediante la erradicación de todo acto de corrupción interna y con la finalidad de generar una cultura ética y de servicio, para lo cual se han realizado las siguientes acciones. Y de esto también deben estar ustedes conscientes, señores asambleístas. No perseguimos a nuestros compañeros, nos estamos autodepurando por el bien de la ciudadanía, por el bien de la institución, por el bien de todos. ¿Y qué es lo que hemos realizado? La atención a los canales de denuncia ciudadana, a través de los cuales Fiscalía aboca conocimiento de denuncias e indicios sobre la existencia de presuntos delitos de corrupción. Es que, ¿cómo vamos a perseguir los delitos de corrupción en otras entidades del Estado y permitir la corrupción interna? No. Hay que ser frontales en esta lucha. En este contexto se han iniciado 49 investigaciones previas y los canales a través de los cuales hemos recibido estas noticias de delito son el buzón de transparencia, correo electrónico, redes sociales, el sistema de gestión, denuncias escritas o parte de policiales. Es importante señalar que contamos con el canal digital de atención ciudadano en el que la ciudadanía puede manifestar sus quejas, denuncias, sugerencias, solicitudes e información, también felicitaciones, mismas que son debidamente tramitadas de manera inmediata. Se han recibido un total de 3.382 correos electrónicos a los que hemos dado atención y respuesta. Ahora bien, la institucionalización de la transparencia. Revisemos
el trabajo para institucionalizar la transparencia, en que la Fiscalía General del Estado ha trabajado arduamente en el libre acceso a la información. Para ello, se atendieron 934 requerimientos de información estadística de usuarios internos y externos. Validamos y consolidamos la información trimestral respecto al cumplimiento de las recomendaciones proporcionadas en el informe de evaluación mutua de la República del Ecuador ante el GAFILAT en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas en el Grupo de Acción Financiera Nacional. Y que también deben ustedes conocer que, en el año 2023 el país fue catalogado como cooperante en la lucha contra el lavado de activos. Recuerden ustedes que al año 2017 el Ecuador entró a la lista gris. No, y esta autoridad no se encontraba en funciones. En el ámbito de la Comisión Especial de Estadística, de Seguridad, Justicia y Crimen y Transparencia, participamos en la validación y consolidación de las bases de datos de víctimas de femicidio y homicidios intencionales a mujeres con la caracterización de víctima, víctimas indirectas, victimario, evento y proceso judicial. También mensualmente se procede con la actualización de la página web institucional Plataforma Analítica FGE a través del visualizador de información estadística Muerte de Mujeres en Contexto Delictivo. También se trabaja con la homologación de fichas metodológicas de los indicadores de personas desaparecidas para el reporte de desagregaciones de robo definidas en la comisión. Fiscalía realiza la inferencia de las mismas mediante la aplicación de un modelo matemático entrenado con información etiquetada del 2014 a 2022. La entrega de información en cumplimiento de la Ley Orgánica de Movilidad Humana y Víctima de Trata de Personas para alimentar el sistema registral del Ministerio del Interior. En el marco del convenio de cooperación con el Ministerio de Educación, contamos con una base interinstitucional consolidada mensualmente sobre delitos sexuales de niños, niñas y adolescentes. Además, integramos los casos reportados MINEDU-CIAP a escala de noticia de delito con la plataforma analítica FGE. En el marco del Registro Único de Violencia contra Mujeres, se coordinó la transferencia de información al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para la elaboración del Boletín 01 Informativo RV aplicado en noviembre del 2023. Además de muchas iniciativas que procuran el libre acceso a estadísticas de la Fiscalía General del Estado, que también por cuestiones de tiempo no puedo detallar, pero se encuentran detalladas en el informe completo. Por otro lado, hemos fortalecido los canales de comunicación con la ciudadanía, como el sitio web, redes sociales, creando comunidades sólidas. Y aquí quiero recalcar que, porque es un tema que genera varios requerimientos de información por parte de algunos señores y señoras asambleístas, lo que detalla a continuación, el fortalecimiento de redes sociales de comunidades ha tenido un costo cero, cero en pauta publicitaria, porque en eso la Fiscalía no gasta recursos. Se registró un incremento en las comunidades de usuarios de redes sociales de la Fiscalía como resultado de las estrategias de comunicación digital implementadas, dejando como resultado 10.300 nuevos seguidores en Facebook, 89.131 en X y 7.154 nuevos suscriptores en el canal YouTube. Y a partir del 5 de mayo del 2023 se implementó la cuenta en Instagram. En el sitio web institucional se publican todos los servicios de la Fiscalía General, convirtiéndose en un espacio de mayor utilidad para los usuarios, lo que nos ha permitido obtener un total de 2.644.355 visitas durante el año de informe. También es importante señalar que desde el 31 de enero del 2023 implementamos un sitio web accesible para personas con discapacidad visual que contó con 101.406 visitas. Estoy segura de que hemos brindado un mayor acceso a la justicia a las personas con discapacidad visual. Por otro lado, como estrategia de libre acceso a la información, la institución incorporó los archivos del caso Metástasis en un espacio de sitio web, de manera que la ciudadanía pueda acceder fácilmente. Estos documentos tuvieron 74.583 descargas en apenas 15 días. En la misma línea, puertas adentro, la plataforma informativa y de servicios intranet, creada para apoyar la gestión de los servidores, refleja 42.846 visitas durante este año. Ahí alojamos nuestro periódico
periódico institucional DOC, con el fin de que los funcionarios se mantengan informados, brindándoles herramientas para cumplir con sus funciones. Ahora pasamos al segundo eje, la efectividad. En el ámbito en el que hemos volcado nuestros esfuerzos y con el fin de devolverle a la ciudadanía la confianza en la justicia, por eso la gestión institucional se ha enfocado en los procesos de atención al usuario y cobertura. A continuación presento los principales logros. En la gestión misional, Fiscalía, a través del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros participantes, SPAP, cuenta con 1.196 personas protegidas activas a escala nacional. De esos, 844 son mujeres y 352 hombres, de los cuales 944 son víctimas directas, 124 indirectas, 52 testigos y 56 en calidad de otros participantes en el proceso penal. El mayor número de delitos de las personas protegidas son violación, extorsión, abuso sexual, intimidación, asesinato y otros delitos. Hasta el 31 de diciembre, y esto también es importante que conozca la ciudadanía a través de ustedes, señores asambleístas, la Fiscalía no cuenta con la administración ni autonomía para tener una policía especializada para este tema. Al 31 de diciembre, 155 servidores policiales tenían la asignación para cuidar a las personas que son parte del SPAP. Hagan ustedes la cuenta, 155 policías para cuidar a 1.196 personas, entre los que también se incluyen 51 agentes fiscales en todo el país. Ahora bien, en materia de derechos humanos, porque si bien hemos fortalecido el trabajo en lucha contra la corrupción, lucha contra el crimen organizado, contra el lavado de activos, no hemos desatendido lo relacionado con derechos humanos. Más bien, lo hemos fortalecido. Por ejemplo, los logros, 10 informes de admisibilidad y asignación de casos de crímenes internacionales y graves violaciones a los derechos humanos que deben ser investigados por fiscalías especializadas, fueron admitidos a trámite. Se elaboró la directriz de no revictimización en casos de violencia basada en género. Se desarrolló el proyecto para transversalizar el enfoque de derechos humanos y diversidades en atención a la población de diversidad sexual e identidad de género, algo que no se lo había hecho antes. Se generaron 135 informes sobre el cumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que debe acreditar la Fiscalía General del Estado ante diversos organismos, así como ante la sociedad civil. Se levantaron 64 informes jurídicos y administrativos sobre derechos humanos y género solicitados por autoridades. Durante este periodo se han logrado avances en la judicialización de varias causas como Catherine Singaña, Amparo Constante, Alirio Pérez, Ángel Macías, Sabando Vélez, María Berlén Bernán y el caso Furukawa. Ustedes recordarán que ese es un caso que tiene que ver con trata de personas con fines de explotación laboral y que se lo desarrolla en Santo Domingo de los Áchilas. Respecto a la violencia de género, un punto importante para la máxima autoridad de la Fiscalía como mujer que soy. En 2023, Fiscalía recibió 49.927 noticias de delitos sexuales, de los cuales 9.241 son sobre abuso sexual, 1.645 por acoso, 7.306 por violación, 4.762 por casos de violencia física, 26.720 por violencia psicológica, 253 por violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar y se registraron 102 femicidios. Estas noticias del delito son atendidas a través de las 311 fiscalías. Y aquí también es importante que ustedes tengan claridad que la Fiscalía no dicta sentencias. Y hemos detectado también en el caso Metástasis que los abogados estaban dedicados a liberar a los condenados por delitos relacionados con violación y abuso sexual a través de las garantías constitucionales. Debemos resaltar también que por medio del formulario del sitio web hemos recibido 6.862 denuncias, de las cuales 3.419 son delitos y de esa cifra el 63% corresponde a denuncias de violencia de género o contra el núcleo familiar.
que son atendidas por el equipo técnico especializado de seguimientos de casos de violencia de género adscrito a la Dirección de Derechos Humanos, mientras que los restantes constituyen otros tipos de delitos. Este equipo técnico especializado, que al 2019 no existía y que ahora se lo ha fortalecido, atendió 197 nuevos casos de violencia de género para acompañamiento y seguimiento por parte de este equipo, de los cuales 42 tienen un nivel de riesgo alto, 94 un espectro de atención moderada y 61 de mínima intervención. Cabe destacar que esta área proporciona atención personalizada a cada uno de los casos con la finalidad de minimizar el impacto que implica seguir un proceso legal para las víctimas. En este sentido, entre 2019 y 2023 ingresaron un total de 887 casos, de los cuales 457 se encuentran en seguimiento. Durante el 2023, implementamos el Registro Único de Violencia, conforme lo manda la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y entre otras iniciativas con la sociedad civil, estamos construyendo una guía para transversalizar el enfoque de las diversidades para la atención a la población LGBTIQ de aplicación para los equipos fiscales y personal misional de Fiscalía General del Estado. Es que debe ser una atención y un enfoque integral. Continúo con la revisión de los principales hitos en el ámbito ahora de seguimiento, control y evaluación jurídica de la actuación fiscal de los servidores de la carrera fiscal y fiscal administrativa. Se emitieron 18 directrices, disposiciones encaminadas a mejorar la actuación fiscal y fiscal administrativa. Se actualizaron el manual de atención, seguimiento y control de reclamos de los usuarios en contra de las actuaciones de los funcionarios de la carrera fiscal y fiscal administrativa y el catálogo de delitos del sistema integrado de actuaciones fiscales. En cuanto a la recepción y admisión de requerimientos y reclamos externos contra funcionarios de la carrera fiscal y fiscal administrativa, ingresaron 1.081 reclamos, de los cuales 566 fueron admitidos a control jurídico, 134 se inadmitieron, 333 se archivaron y 44 fueron desplazados a otras áreas. Y en 4 casos se solicitó la subsanación de requisitos. Señores asambleístas, el principal esfuerzo es brindar un mejor servicio. Por eso estamos en proceso de estandarizar el monitoreo de la intervención de los agentes fiscales en las audiencias a escala nacional, con parámetros encaminados a perfeccionar la gestión misional. Esto se aplicó en 2.146 intervenciones en audiencias señaladas en las diferentes fases al 31 de diciembre del año 2023. En esta misma línea, se procedió con el registro y seguimiento de audiencias convocadas realizadas a escala nacional. En el periodo de enero a diciembre, se convocaron a 179.700 audiencias, de las cuales 95.000 sí se desarrollaron, 84.000 no se llevaron a cabo. De estas, 76.000 fueron por motivos ajenos a la Fiscalía. Entonces, podemos sacar conclusiones del por qué las causas no avanzan tan lento y no se obtienen las sentencias que la ciudadanía reclama. Cambiamos de tema. Hemos recibido 280 informes con indicio de responsabilidad penal por parte de Contraloría General del Estado. 262 fueron gestionados por fuero ordinario, 16 por fuero provincial y 2 por fuero de Corte Nacional. En el ámbito del asesoramiento y acompañamiento a las investigaciones en las etapas preprocesal y procesal penal solicitadas por los agentes fiscales, se efectuaron 370 casos a través del área de investigación civil y por medio de las unidades de atención de peritaje integral. Se realizaron 91.337 pericias entre Cámara de Gesell, médicos legistas, psicológicas, trabajo social y ADN. Y refiriéndome a este último punto, ADN, que presta servicios en cuanto al análisis forense para la determinación de perfiles genéticos y biológicos. Se recibieron en 2023 1.497 casos para análisis. De estos,
1.355 fueron entregados al 31 de diciembre, 591 corresponden a exámenes genéticos y 764 a exámenes biológicos. Por lo tanto, estamos cumpliendo con los tiempos establecidos para este trabajo. Además, en coordinación con el Ministerio del Interior, Policía Nacional y Área de Informática Forense del Laboratorio de Criminalística, nos encontramos elaborando el Manual de Evidencia Digital para el correcto manejo de la evidencia digital constante en las investigaciones que se llevan a cabo a escala nacional. También se creó el Catálogo de Especialidades Periciales. En el área de extinción de dominio, especialidades como financiero patrimonial, evaluador de bienes y muebles. A través de esta herramienta podrán acreditarse peritos quienes serán apoyo en las investigaciones que llevan los fiscales en las etapas preprocesal y procesal penal. En otro contexto, la institución ha sustanciado 1.581 recursos de casación, de los cuales solo han sido aceptadas 43, lo que refleja que la actuación de la Fiscalía en fase preprocesal y procesal penal ha sido apegada a la Constitución y a la ley. Además, 171 recursos de revisión, de los cuales se han aceptado solamente 2. Así que también presentar un recurso de revisión es poco factible. 11 recursos de hecho y 21 extradiciones ante la Corte Nacional, Corte Constitucional y organismos correspondientes. Por otro lado, con lo dispuesto en los artículos 355 y 365 del Código de Procedimiento Penal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, se han elaborado 3 dictámenes de casación y 5 de revisión. Señores asambleístas, también participamos de análisis técnico-jurídico y planteamos algunas observaciones a los siguientes proyectos de ley que son conocidos por ustedes, en unos casos ya aprobados. El proyecto de ley de porte de armas, el proyecto de ley de cooperación y asistencia del Estado ecuatoriano en la Corte Penal Internacional, proyecto de ley de inteligencia, proyecto de ley de seguridad digital, proyecto de ley orgánica para reprimir y prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de los cuales esperamos sean de utilidad y sobre todo, que seamos escuchados, que nos tomen en cuenta durante sus debates. En lo que respecta al despacho de la Fiscal General, he participado en 131 audiencias en fuero de Corte Nacional de Justicia. Como ya indiqué al principio de esta presentación, la fiscal no solamente administra a la institución, sino también la representa y litiga, sobre todo litiga en la Corte Nacional. De estas 131 audiencias, se han instalado 76 y 55 han sido diferidas o no instaladas por motivos ajenos a la Fiscalía General del Estado. Un punto importante, la cooperación internacional, que jugó un papel primordial durante el año 2023. Por eso, es necesario aprovechar también este espacio para agradecer a todos los países amigos que apoyan la gestión institucional y confían en esta administración. Con mayor énfasis, sí, a los gobiernos de Estados Unidos, del Reino Unido, de Canadá, que por medio de la asistencia técnica no reembolsable, nos han fortalecido en la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada. Sin esas colaboraciones, los resultados que hoy estamos presentando no sería posible. De igual manera, es oportuno reconocer a todas las organizaciones de las que somos parte, por medio de las cuales nuestros fiscales se capacitan y especializan. Nombrarlos uno por uno sería imposible en tan corto tiempo, pero los frutos se pueden ver. Y ustedes también ya tienen acceso a esa información. De las comisiones de servicios que han sido otorgadas por la Fiscalía, en su mayoría han sido financiadas por los organismos internacionales y por los gobiernos amigos. Y en el ámbito de la asistencia penal internacional, hemos diligenciado 377 solicitudes, de las cuales 123 son activas, 254 pasivas. El 32 por
2.36% de esta cifra corresponde a delitos como el tráfico de drogas, lavado de activos, delincuencia organizada y de carácter sexual. Como contraparte, la Fiscalía recibió 377 solicitudes de API, lo que significa también que los otros países confían en que la Fiscalía coopera en la entrega y remisión de información. En el ámbito de generación del conocimiento, se realizaron análisis y estudios criminológicos para profundizar el conocimiento del fenómeno criminal. Y se trabajó en estudio de situación de la problemática de los registros administrativos y penales de personas desaparecidas en Fiscalía, temas sensibles. Estudio, análisis del delito de extorsión. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se han formulado 6 políticas criminales y una directriz que contribuye de manera directa al acceso a la justicia de los grupos vulnerables, así como la articulación del trabajo con otras instituciones para brindar una justicia ágil a la ciudadanía. En el ámbito de la investigación, producción del conocimiento y generación de elementos para el diseño de proyectos de política pública dentro de la esfera de intervención institucional, se han realizado varias publicaciones. Por ejemplo, Boletín de Extinción de Dominio, Análisis y Reflexiones, edición 33 y 34 de la Revista Científica de Ciencias Jurídicas, Criminología y Seguridad, Perfil Criminológico, publicación de la edición 5 y 6 del Boletín de Derecho Jus Criminal, se desarrolló la investigación jurídica en el ámbito penal Adolescentes Infractores, se desarrolló y publicó la investigación jurídica sobre investigaciones financieras paralelas, también se desarrollaron y publicaron un sinnúmero de estudios técnicos para consulta y guía de los servidores y funcionarios de la institución. En cuanto a mantener a funcionarios y servidores capacitados, se han desarrollado 143 eventos en modalidad virtual y presencial. Además, se suscribieron convenios académicos durante todo el año con universidades nacionales y extranjeras. Y para concluir, nuestro último eje, la innovación. Tiene que ver con la reestructuración de procesos administrativos y misionales para generar cambios en los procedimientos y en el ámbito de dirigir la identificación, desarrollo, modernización, innovación y mejora continua de los procesos y servicios institucionales. Para ello, hemos creado 31 fiscalías, 25 especializadas y 6 multicompetentes. Además, se implementó el proyecto de inversión, implementación de un sistema de gestión de turnos para víctimas que acuden a los servicios de atención integral SAT. Actualmente, el registro en línea de presuntos delitos de robo y hurto se encuentra implementado a escala nacional con 118.909 registros por parte de la ciudadanía. Se documentaron 3 manuales de procesos y 8 instructivos. En el ámbito de proveer a la institución de servicios informáticos y tecnología para la adecuada operación institucional y de los servicios a la ciudadanía, se han efectuado varias mejoras en el desarrollo del software. Les mencionaré algunas y rápidamente. Inclusión de variables para el RUF, mejora que permitirá el registro de involucrados. Desarrollo de actualización del formulario de solicitud de asistencia penal internacional. Y la primera etapa del proceso de registro sobre investigaciones de extinción de dominio, entre otras. También ejecutamos el proyecto de recuperación de la capacidad tecnológica de la Fiscalía General del Estado en apoyo a la investigación preprocesal y procesal penal con el objetivo de sustituir los equipos obsoletos que mantenía la institución a fin de mejorar la atención al usuario con la adquisición de 1.013 equipos multifunción. Asimismo, en el marco de administrar y gestionar la adquisición, contratación y provisión de servicios y obras para el funcionamiento adecuado de las unidades administrativas de la institución, se ejecutó el 100% del plan anual de contratación pública y se realizaron 64 procedimientos de contratación. En cuanto a la administración y gestión del talento humano, un tema que resulta muy importante en el contexto actual es que nos encontramos a la espera del pronunciamiento del Ministerio del Trabajo sobre la norma que regule la contratación de seguros de vida y que no es una gestión de ahora, señores asambleístas, es una gestión que se la inició en el año 2019 y hemos venido realizando acciones, gestiones, coordinaciones, insistencias, pedidos, súplicas. Incluso tenemos un informe con el detalle de servidores que han sufrido muertes violentas para sensibilizar
al Ejecutivo para que dé las autorizaciones y poder tener una mejor protección para los funcionarios. Este punto es urgente. Y en cuanto a la administración del sistema de gestión documental, salvaguardar los archivos centrales y el certificar los actos administrativos es muy importante, para lo cual 64.311 certificaciones fueron emitidas y se recibieron un total de 12.885 trámites ingresados por ventanilla en planta central, mientras que por ventanilla virtual a nivel del país se recibieron 36.500 documentos digitales. Señores asambleístas, este ha sido un breve resumen del trabajo de la Fiscalía. Gracias por su atención. El trabajo ha sido arduo y las necesidades, no solo del equipo que se juega la vida en brindar el acceso a la justicia, a la ciudadanía, sino de todo el país, es innumerable. Por ello, es necesario que, desde este espacio, agradezca a cada uno de los servidores y servidoras que hace posible que la Fiscalía continúe trabajando sin descanso y a pesar de las circunstancias. Sé, como nadie, que nos despertamos a hacer de este un país mejor. Por ello, mi reconocimiento a mis compañeros, a los buenos funcionarios y funcionarias. Muchísimas gracias por cumplir con sus funciones. Estoy consciente de que le resulto incómoda a algunos grupos, a algunos sectores, de que le resulto incómoda a la delincuencia. Pero me mantengo firme en mi fe y sé que los tiempos de Dios son perfectos. Por ello, ninguna infamia, ninguna mentira podrá detener el trabajo que con tanto esfuerzo realizamos por el país y ahora presentamos los resultados. Quien tiene la verdad de su lado no tiene por qué temer. Señoras y señores asambleístas, el Ecuador exige que todos trabajemos en el mismo sentido para desterrar el cáncer de la corrupción, del narcotráfico, del terrorismo de esta nación. No lo defraudemos. Muchas gracias. Buenas tardes.